Estamos con Uestensilio. Uestensilio Mustelier, Cateu. Una mulata me dijo que yo la tenía cansada, porque le miro la cara y nunca le digo nada. ¿De dónde sale este nombre? Antes de hablar de otra cosa. Ese nombre tengo por entendido que fue un abuelo mío catalán, bueno, porque el papá de él es que era catalán, así que tiene algo de catalán. Entonces, él se llamaba Emilio Mustelier, Emilio Cateura, que era el papá de mi mamá. Y ese hombre, cuando yo nací, él le dijo a mi mamá cómo yo debía de llamarlo. Y nací un 15 de mayo del 44. Entonces, ahí salía en el almanaque, en el calendario, salía San Isidro. Y él dijo, vamos a ponerle Uestensilio. Ese nombre, papá. Bueno, me dejaron ese nombre, es el que tengo. Me lo quisieron cambiar en una ocasión después de, ya ahora cuando me hice artista profesional, dice, vamos a cambiarle el nombre. Digo, ya no, ya, ¿para qué? Si ya hace tanto tiempo con ese nombre, ¿ya para qué? No. En el 84 me hice la primera audición en la música y seguí ahí. Yo era. Trabajaba en un tiempo en la construcción, me estaba estudiando para ser albañil. Tuvimos que ir a una ampliación de un central Urbano Noris, que bueno, ahí me enfermé, no sé, vine hacia acá, seguí en mi trabajo donde estaba, como electricista entonces, mantenimiento industrial, porque estaba pasando también un curso de enrollado de motores, que eso, bueno, me gusta mucho. Espérate, porque te me has lanzado así. Digo yo que en Cuba y en el mundo tu nombre debe ser único. Sí, yo creo que sí, porque he ido a tres países y no he conocido ni un tocayo. Fue un invento, yo creo que sí. Un invento bastante, bastante original. Oye, vamos a ver, ¿tú qué recuerdas de en qué zona? Tú naciste en San Luis, ¿no? ¿O en Santiago? Nací en un lugar llamado, eso se llama La Lechuza. Eso sí pertenece o pertenecía a San Luis. Sí, cómo no. ¿Y qué recuerdos tienes tú de cuando niño? ¿A qué te gustaba a ti jugar con los chavales? A mí me gustaba jugar bola, jugar un poquito de pelota, pero me viré un dedo y más nunca jugué pelota. Pero sí, siempre me gustó la música de niño. Uh-huh. Y mi abuelo me hizo, ese mismo abuelo que me puso el nombre, me regaló un trecito chiquito porque me veía inclinado en eso. Y aprendí un poquito, pero mirando. Yo me iba a la fiesta a oír los grupos y lo que hacía era mirar y mirar y mirar y oír. Y cuando ellos dejaban los instrumentos, que lo guardaban en una cama, yo pedía permiso, iba a la cama a ver lo que yo veía. ¿Y a qué edad así te regaló eso tu abuelo? Eso tendría 11, 12 años cuando eso. ¿Ah, sí? Sí, a partir de ahí. Y entonces no tuve la oportunidad de estudiar música cuando jovencito. Vine a estudiar música después de 25 años, después de tener el primer hijo. Ajá. Aquí en Santiago. Ya viviendo aquí en Santiago. Ya viviendo, pude para acá. Un pedacito. El primer número que yo empecé. Dice así. Cuéntame que me tiene amarrado. Cuéntame que me tiene amarrado. Hay que vivir con los santos mojados. El agua mojada hoy día me he tomado. Que me tiene amarrado. Cuéntame.
¿Quién fueron así, de los que tú mirabas, quién fueron los músicos que más te gustaron? ¿Aquí en Santiago? Sí, o, en Cuba, en Santiago. Bueno, en el campo existían esos dos grupitos que habían por allá, pero para mí eran los mejores. Mm. Había un hombre muy, muy inteligente tocando la guitarra prima, y un tal Emilio Gutiérrez, que falleció. Ese hombre, la gente lo buscaban allá, porque cuando aquello por allá en ese barrio, de los mejores músicos que habían por ahí era ese. ¿Entiendes? Y yo me juntaba con él. Había un Antolín que tocaba con él también, el 3. Uh-huh. Y yo me fijaba mucho en eso. Después la familia de la señora mía, también tío de ella, la primera mujer que tuve. Y también aprendí algo con ellos, mirándolo y eso. Uh-huh. Así fue. Y luego, ¿qué otros músicos cubanos te han gustado? Bueno, aquí Almenares. Aquí en Santiago, Almenares, le tengo un respeto, un cariño, porque se lo ha ganado. Se lo gana con todo, no conmigo, con todo el mundo, porque él da la mejor explicación, enseña. Coralito también, tocaba mucho con él. Aquí, vaya, yo no puedo hablar en contra de ningún músico, porque todos se me han comportado, pero más eso, lo que más tengo en la mente siempre. Y mire, tuve el honor de que usted lo invitó y estuvimos juntos participando un rato, que hacía rato no lo hacía. Tú, de oriental, ¿cuándo entras ya como profesional en el mundo de la música? Como profesional yo empecé en el 84 como profesional, porque ya estaba en el enrollado ese allá, y me sacaron de como un estaba allí ya como electricista mantenimiento industrial, y de ahí pasé en San para Luis, ¿no? En la zona de San Luis. No, aquí ya, en la aquí Cubana, llamado La Cubana. Uh-huh. Entonces, que era la fábrica de perfume, de hacer, era mantenimiento, todo ese equipo de que se producía el cresolín, perfume, betún para el zapato, etcétera. Entonces, allí una señora aquí de La Trova llamada Zaida Reité me localizó, me oyó un día aquí en La Trova tocando y me dijo para que tocara con ella aquí. Ella sí era profesional, yo no todavía. Y entonces, cuando empecé con ella ensayando y ensayando. Bueno, después me hablaron otros músicos aquí como guitarra y trovadores. ¿Y luego cómo es la cosa esa de ir para La Habana o...? Ah, bueno, ya aquí, después de eso, ya entonces estuve en un grupo llamado Los del Son, estuve en otro grupo aquí con Solizón, que está ahí también, tuvo un tiempecito, ahora sí, lo vi ahí. Sí, 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 y sí. Así él quería que me quedara con él, pero yo le dije, yo quiero hacer, chico, mi dúo, que se llame Dúo Los Siete, con los siete instrumentos que tocamos. Uh-huh. Y está bien, si tú quieres hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Estuve también un tiempo con el cuarteto Combinación Latina. Trabajamos un tiempo en el Tropicana Santiago. Uh-huh. Y aquí también, Casa Grande, trabajamos aquí también. Y ahí estamos. Sí, sí. ¿Y siempre tu hermano te acompañó? No. Eso fue ahora, después de jubilado. Uh-huh. Me jubilé y eso, entonces, ¿qué hice este dúo? O sea, después que salí del cuarteto y salí de... Entonces, tu vida, digamos, profesional, has estado aquí en Santiago siempre. Sí. ¿Y es cuando te has jubilado cuando vas a La Habana, allí a tocar? Sí, a La Habana y a Camagüey y fuera del país. Fuimos a Francia, fuimos a España. Estuvimos en España dos meses, en España, en 40 ciudades, haciendo actividades folclóricas. Fui con un folclórico Oriente. Uh-huh. Fui por allá a un Cuba Baila, le llamaban, esa actividad, ese festival. Fuimos a la Unión Soviética cuando eso también. Uh-huh. Así que conozco algo también fuera del país. Oye. Y gustó mucho, salí en revista, en Bohemia, en La Carátula, que eso me gustó mucho. Algo de música campesina, de punto cubano, seguro que toca. Punto cubano, bueno, venga. Quién sabe, Almenares pueda cantar música, así yo lo voy a tocar, yo lo canto. A ver. Almenares. Eso es. Antonio, te digo a ti, ya que tú me estás grabando. Ya que tú me estás grabando, solamente estoy mirando que te escuché el infeliz, tocando el 3, así, yo le digo mi verdad, él sabe tanto del mundo, que yo si no te daba. Sí.
apuro. Y ahora para terminar, yo te pongo en un apuro. Tu atencillo está llenado de lo que sabe tocar. Dios te salve, gallina, llena eres de pluma, te meto el caldero y no te dejo ninguno. Yo voy a pedir misericordia, Patija. Yo voy a pedir a los siete rayos de clarividencia para que pase el ser. John dice, buenas noches, mis hijos. Buenas noches, ¿qué? ¡Carajo! No, pues no, claro, hombre. En una pieza de santo, todo marchaba muy bien. Y a ritmo de los tambores, el mundo empezó a llegar. Se dirigió a la cocina, y allí pudo comprobar la harina que cocinaba para efectuar el ritual. En medio de la ceremonia, ya el muerto se puso a hablar. Y de una forma discreta, así se puso a cantar. Oye, como dice Adán Tostón. Mate gallinas, porque mi muerto se llora. Como gallina, Adán Tostón. Mate gallinas, porque mi muerto se llora. Como gallina. Si te quieres enterar de tu presente y futuro, mi muerto te lo dirá, si haces lo que te pido. Adán Tostón, mate gallinas, porque mi muerto te llore, como gallina. Adán Tostón, mate gallinas, porque mi muerto te llore, como gallina. Con siete botellas de ron. Caramba. Sí, siete velitas encendidas, siete tabaco coiba, yo a ti te salvo la vida. Adán Tostón, mate gallina, porque mi cuerpo te llore, como gallina. Adán Tostón, mate gallina, porque mi cuerpo te llore, como gallina. Ha llegado del más allá. ¿Eh? El muerto. Estoy en tierra, hombre. Estoy en tierra. Dios te salve, gallina. Llena eres de pluma. Te meto el caldero y no te dejo ninguno. Bueno, yo al remedio para ti, ¿no? Pero tiene que buscar un majá chino. O una pluma. Y tiene que buscar una jicotea viuda. Eso colocarlo del lado cuando tú duermes, debajo de la cama, mi. ¡Hey! Y yo va a curar para ti. Yo va a curar. Entonces, ahora el dúo que forma se llama Dúo Los Siete. Dúo Los Siete, cómo no, Dúo Los Siete. Cuéntanos cuáles son los siete instrumentos. Bueno, pues contamos con el bombo con cencerro. Ahí hay dos instrumentos. La armónica, tres instrumentos. La maraca chequeré, cuatro instrumentos. El tres, cinco instrumentos. Y cuento la voz como otro instrumento, seis. Yo, seis instrumentos y el hermano que toca el bajo de una sola cuerda, que le pusimos el chaguito. Pero eso era, se hacía un hoyo en el piso con una tapa de yagua, una cuerda y una rama. Y cuando eso se movía, hacían los tonos.
pero que ya cada vez que había que hacer una fiesta, había que hacer eso en un lugar de eso, donde fuera a hacer la fiesta. Y nosotros dijimos, yo creo que hay que hacer otra cosa. Y cogí un recipiente, probé con una maleta, no me resultó haciendo eso. Sonaba muy pobre, muy pobre. Digo, vamos a hacer, le digo a mi hermano, a Santiago, vamos a hacerlo con una cubeta de agua desechable, de esa, vamos a probarla. Y así pues, vamos a poner una tapa que se mueva bien, a ver si ese movimiento lo hace sonar, vamos a abrirle un hoyito en los laterales. Y así pues, lo hicimos cuando aquello sonó. ¡Pum! Se movimos, porque también es móvil por longitud y por, se puede decir, por... Sí, por los trastes, por vamos, bajando. Sin traste, porque no usa traste. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Es decir, moverlo hacia adelante, moverlo hacia atrás, daba cada un tono diferente, pero era móvil, es móvil. Usted quiere tocar allí, toca allí, sí, toca, sí, donde, sí, quiera, sí, ¿no es? Y no era así antes, es lo que logramos eso. Y soy los únicos que tocan ese instrumento. Eso es... El primero que le dije yo, ¿tú quieres tocar conmigo, a mi hermano? Sí, 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 yo sí, ya se jubiló también, se había jubilado de la... Él era profesor. Entonces le digo, si tú quieres tocar conmigo, toca esto, porque yo no quiero otro bajo. Vamos a tocar ahora el Capital, que fue el primero que empezamos. Papi, papá, para, para, papá. Y grabamos. Una grabación sencilla, no fue una grabación profesional. Eso con la armónica te da también la opción de entrar e incursionar en el mundo de la cumbia, ¿no? De la música que... Correcto, esa es la cosa, vallenato, la cumbia. Vallenato. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y me gusta mucho la cumbia, tenemos cumbia y tenemos son propio, porque también soy compositor. Tengo, aunque no será un compositor de... no seré un compositor de primera, pero me gustan la música que hacemos. Con un número llamado A Mi Dedo Son, otro No Juegue Con Los Frijoles, Tengo La Pesadilla, El Despertar, que anda por el mundo, ya anda corriendo ya por ahí.
¡Vamos!